pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No desmayes. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14. El ejército está formado por diferentes cuerpos, y algunos son un poco diferentes a otros. En algunos de ellos, cada mañana y muy a primera hora, se sale a correr lo que se llama la pista americana. Saltar varios muros, arrastrarse bajo alambradas, trepar por cuerdas y troncos, y por supuesto todo esto hay que hacerlo corriendo y no llegar el último. Un sinfín de obstáculos, barreras y peripecias te separan de la línea de meta, a los que hay que añadir el sofocante calor, si es verano, y el intenso frío, incluso nieve, si se hace en invierno. ¿Y cuál puede ser el aliciente para llegar a la meta? Para algunos, indudablemente, ser el primero. Pero para otros muchos, el aliciente es sencillamente llegar a la meta, para así alcanzar el descanso. Aunque hay algo muy importante también, correr en buena lid para no quedar descalificados. Pues si intentas hacer trampas para librarte de algún tramo de la carrera y te pillan, como mínimo tendrás que comenzar de nuevo. En ocasiones las cosas que vivimos son así de sencillas. Es simplemente hallar el descanso. ¿Cuántas situaciones hay en nuestras vidas ante las que todo nuestro deseo es acabar y hallar el descanso? Y si el descanso para nuestros cuerpos nos es tan necesario, ¿qué decir del descanso para nuestras almas y nuestro espíritu? Pero son muchos los continuos acosadores que nos persiguen. El pecado, las enfermedades, la muerte, la pobreza, el miedo, la violencia, la injusticia, por no hablar del mismísimo Satanás. Todos estos son sólo una muestra del listado de amenazas que se ciernen sobre nuestras vidas a diario, trayendo a nuestras vidas temores, angustias y ansiedades que en muchos casos son muy difíciles de gestionar. Sin embargo, tenemos promesas, promesas de que alcanzaremos un día esa meta tras la cual toda lágrima será enjugada y todo dolor habrá desaparecido, como se nos promete en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y estas son promesas vivas que nos empujan hacia la tan ansiada meta.
pero hay que llegar a esa meta. Por lo que hasta entonces hemos de llevar y de lidiar con todas esas angustias, temores y ansiedades y llevarlos a los pies de la cruz y descansar en que Cristo es suficiente ante nuestros acosadores. Tener la promesa de que toda lágrima tendrá consolación o que no sufriremos más dolor podrán ser ya suficiente acicate para esforzarnos en llegar a esa meta. Pero no solo tenemos esa promesa de labios del propio Jesús. Sabemos que es Él mismo que nos está preparando morada en la casa de su Padre, como se nos anuncia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 2, donde leemos: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Pero como hemos visto, no todo en una pista americana se limita a llegar a la meta. Hay muchos obstáculos que vencer. Y así es la propia vida. No todos son barreras u obstáculos ajenos, circunstancias que nos sobrevienen generando dificultades. No, muchos de esos obstáculos con los que luchamos en la vida son hijos de nuestro propio ser, de nuestro carácter, de nuestra forma de vida. Son, como se suele decir, nuestras cosas. Defectos, debilidades, complejos, costumbres o incluso vicios nos acosan en mayor manera aún que todas esas circunstancias ajenas a nosotros que tanto dolor nos producen. Si analizamos la vida, la nuestra o las ajenas, pero mejor la nuestra, y lo hacemos con honestidad, llegaremos a la conclusión de que son nuestros propios errores la principal causa de fracaso en una vida. Pocas veces las circunstancias arrastran a un hombre al propio fracaso. La mayoría de los casos es la propia concupiscencia la que nos gana la batalla. Pero como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Sí, prosigo a la meta, aun a pesar de mí mismo, aun a pesar del lastre que yo soy para mi propia vida. Aun a pesar de mis tropiezos, de mis errores, de mis miedos, de mis defectos, aún de la propia incredulidad que todavía alberga mi alma. Sí, incredulidad, sí, porque ¿cuántas promesas no son efectivas aún en nuestras vidas por falta de fe? Si nos vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 9, verso 27 al 31, podemos ver a Cristo conversando con dos ciegos. Ellos, clamando por recibir el favor de Jesús, esperaban la sanidad a su ceguera. A lo que el Señor les responde: ¿creéis que puedo hacer esto? A lo que ellos contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y recobraron la vista. No pretendo con estas palabras sembrar el desánimo, pero sí tal vez llevar a nuestras mentes y nuestros corazones una reflexión sobre la verdad de nuestra fe y la verdad de nuestras vidas. Pablo decía: prosigo a la meta, y el autor de Hebreos nos anima a que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios nos lo ha dado todo, su palabra y a su Hijo, la sangre de ese Hijo y el perdón, y una vida nueva y eterna, y la promesa de pasar esa vida eterna en su presencia. Pero además nos ha dado también su Espíritu Santo. Nos ha dado todo lo necesario para terminar la carrera y ganar ese premio del que también Pablo nos habla en sus cartas. Por lo tanto, te animo a no desaprovechar todos esos recursos que Dios ha puesto en tus manos, a no desmayar, pues recuerda que así como te ayudó a llegar hasta aquí, te seguirá sustentando y seguirá haciendo la obra hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.